Perú, un nuevo programa aquí en Enti Noticias. Bienvenido. Antes de seguir, te ruego por favor que te suscribas si no lo has hecho. Es gratis, no cuesta nada. También te pido que dejes tu poderoso like y compartas este video en las redes. Nos ayuda mucho. Y bien, vamos a comenzar. El pueblo peruano, en particular los aymaras, están listos para dar un aymarazo. Decenas de miles de aymaras movilizados tienen planeado marchar a Lima previa toma de Puno. Dadas las altas condiciones represivas que han llevado a varios heridos con arma de fuego en el altiplano, incluyendo al fotoperiodista Mejía de la agencia EFE, no es fácil que logren este último objetivo, o de que en caso de hacerlo, las Fuerzas Armadas no los retornen luego en masa. Debería darse un mayor agravamiento de la crisis social, de la protesta popular y de la presión internacional para que se permita el pleno derecho constitucional a las demostraciones. Muchos capitalinos racistas desprecian a esta nación por su indumentaria, por sus características físicas o por su forma de hablar. Sin embargo, el aymara es oriundo de Lima, en la cual el castellano recién se ha convertido en la lengua dominante hace menos de dos siglos. La mayoría de los idiomas occidentales tienen el nombre de su lugar de origen: francés de Francia, español de España, inglés de Inglaterra, etc. Y si hay una lengua que bien pudiese reclamarse como limeña, es precisamente el aymara. En algunas partes de la serranía sur del departamento de Lima, se sigue hablando las versiones más primigenias del tronco aymara, el jacaru y cauqui. En muchas huacas que aún sobreviven en medio de zonas residenciales, incluyendo, por supuesto, la huaca pucliana enclavada en Miraflores, los antiguos limeños se comunicaban en aymara. El alcalde López ha logrado su objetivo de limpiar de mugrosos, le llama él, a las plazas San Martín y Manco Cápac, violando, por supuesto, la libertad de información, donde los medios de la prensa alternativa han sido echados y arrestados. Seguramente él usará semejantes agravios contra los marchistas que vengan del interior, mientras que Montoya, jefe de su bancada, demanda a las Fuerzas Armadas que disparen a los manifestantes abiertamente. Montoya ha pedido que se encarcele por traición a la patria a Castillo, por pedir mar para Bolivia, y luego a Alejo, gobernador saliente de Puno, por su amistad con Evo Morales, Ayma, y por su apoyo a los derechos del pueblo aymara disperso entre tres repúblicas, Bolivia, Perú y Chile. La tremenda violencia verbal y represiva de la ultraderecha criolla viene generando tendencias separatistas que buscan revivir a la República Sudperuana de 1836 al 39. También puede inducir a que Puno o los aymaras pidan su derecho a la autodeterminación. Isaac Villo, gracias por compartirnos este mensaje. Y mientras tanto, les dejo unos videos de actualidad. Miles de puneños han visto cómo el pueblo aymara llega a Puno, la capital. Y de allí viajarán a Lima. Se vienen horas cruciales, decisivas para el pueblo peruano. Te pido por favor que compartas este video, divúlgalo. El Perú tiene una nueva oportunidad. Señora Dina Boluarte, no más muertos, por favor. Basta de corrupción, de saqueo, de modelo neoliberal. El pueblo peruano ya eligió un presidente legítimo. Se llama Pedro Castillo, no Dina Boluarte. Y quiero decir a las nuevas generaciones, a las juventudes, cuando sean autoridades locales, departamentales, nacionales, nos toca la tarea a ustedes. Primero, brindarnos con nuestro pueblo y no pactar con la derecha, no pactar con golpistas, no pactar con asesinos. We'll be right back.
Bueno, se suman en el paro nacional. Acá en esta oportunidad llegaron a una comunidad que se llama Pantán y no sabemos dónde se concentran. Eso no se identifica nada, pero por momento acá en la comunidad se han encontrado. Esos guerreros son de la selva, no significan nada. Y justamente como les decía, piden renuncia de Dina Boluarte y Asamblea Constituyente. Si no hay solución, ellos seguirán hasta las últimas consecuencias. Por acá se encuentran, llegaron ellos, son, no sé de dónde serán, hay gente desconocida. Están luchando con ellos, son de la selva y se enfrentan en esta tarde con las personas desconocidas de la selva. Así como les decía, les informamos urgente a las autoridades competentes. En esta tarde se luchan y piden urgente el cierre de Congreso, renuncia de Dina Boluarte. Buenos días, hermanos peruanos. Me siento indignada lo que está pasando en nuestro Perú. ¿Cómo es posible ese policía que ataque a una madre, a su hijo? No es justo. A esos policías que han atacado, ¿quién les ha parido? ¿Una mula? ¿Una perra? ¿La rata les ha parido para que haga eso? Podría ser su hijo. Sinvergüenzas, ratas, desde acá denuncio a esas policías de una vez. Pena, cadena perpetua. Estoy muy indignada, hermanos peruanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dice lo que acabo de señalar. Hoy la presidenta Boluarte ha señalado textualmente: la policía ha defendido con honor y heroísmo la democracia, la libertad y el orden constitucional. ¿Cómo calzó este desencuentro? A ver, bueno, lo primero que la coordinadora siempre quiere mencionar y señalar es que estamos nosotros, de lado, en este caso, de los familiares, ¿no?, de las víctimas de las protestas, ¿no? Acompañamos su duelo, su dolor y sus procesos de recuperación y de reparación. Y específicamente respecto a las declaraciones de la presidenta, son un tanto contradictorias, ¿no? Porque, o sea, señala que la policía con honor en su trabajo lo que ha hecho es defender la democracia, y más bien la forma en que ha procedido la policía es afectar la democracia. Porque la democracia no es solo que tengas un parlamento y que hayas podido elegir unos señores y unas señoras que vayan ahí a sentarse y a dar las leyes, ¿no? Digamos, es el plano formal, sino que el marco efectivamente de la democracia es la vigencia de los derechos para las personas, ¿no? Un estado de derecho para las personas. Y ese estado de derecho tiene que ver con la posibilidad de expresarte libremente, ¿no? Y parte de esa expresión libre tiene que ver con el derecho a la protesta. Ahora, que en las protestas muchas veces hayan sujetos que cometan actos de violencia, ¿no? Eso no quiere decir que toda la protesta en sí se convierta en ilegítima. Entonces, se supone que un Estado que está preparado y que sus policías están debidamente formados tienen los elementos para identificar esos sujetos, ¿no es cierto?, reducirlos proporcionalmente, porque no porque sea un revoltoso o un violento le vas a meter un balazo tampoco, ¿no? Hay una proporcionalidad en el proceso de reducción de un individuo que causa, digamos, estos actos de violencia, daños a la propiedad, etcétera, ¿no? E incluso, se supone que los aparatos de inteligencia, ¿no?, de la policía, claro, tendrían que haber identificado previamente. Esas cosas no te cogen por sorpresa si es que realmente estás haciendo inteligencia. Ahora, muchas veces los aparatos de inteligencia están siguiendo a los políticos, siguiendo a los organismos de derechos humanos, etcétera, y no están haciendo su labor, ¿no? Ahora, Jenny, nada de lo que dices se opone a que también desde los derechos humanos haya una empatía y una solidaridad con los policías que han sido heridos durante las protestas, ¿no es cierto? Porque hay veces que se plantea una dicotomía. Se contrapone. ¿No es cierto? Hay que pelearse porque están... Tus víctimas, tus víctimas. Así es, y no es así, Jenny. En absoluto. Es más, nosotros en realidad dirigimos nuestra demanda, ¿no?, hacia el Estado peruano. Es al Estado a quien hacemos responsable. ¿Ya? El Estado es el garante. Lo que pasa es que a veces cuando usamos ese término jurídico, ¿qué significa en los derechos humanos tener un Estado garante? Que es el garante de los derechos de todas y todos en ese país, lo cual incluye los derechos de las policías. Entonces, lo que nosotros demandamos hace años al Estado peruano es el proceso de reforma policial, sí, y de formación de la policía. O sea, tú no puedes... El periodo de formación de la policía cada vez dura menos. 3 años, 2 años, 1 año, 9 meses. Entonces tú no puedes mandar a estos chicos, ¿no?, que luego están en medio de una manifestación donde ven que efectivamente se te viene, ¿no?, un grupo de gente y tú también entras en pánico porque no estás debidamente formado. Con pertrechos que no son los adecuados. Con
con unos uniformes que le tiras un fósforo y el policía se enciende todo porque es plástico la ropa que le dan, ¿no? Ahora, una formación policial que ha devenido en lo castrense en vez de quedarse en lo civil, ¿no es cierto? Exacto. Es otra discusión. Esa es otra también discusión, pero además, mira, muchas de esas recomendaciones de la formación tienen que ver con recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Sí, señora. Estamos hablando de 20 años atrás. Y ahí te digo una cosa, ¿eh? Cómo hemos ido retrocediendo, porque cuando se cumplieron 10 años de la Comisión de la Verdad, se hizo como un informe para ver cuánto se había avanzado en las recomendaciones. Entonces, en algunas dijeron acá 50%, 30%, 40%. Como vamos a entrar al año 20, hace poco hicimos ese ejercicio. Okay. Y encontramos que donde habíamos avanzado 50%, hoy día estábamos en 30%. No te creo. Es decir, que habíamos retrocedido. Yo creo que tiene que ver con las crisis políticas, tras crisis que hemos vivido, la descomposición del aparato del Estado, ministro tras ministro, cambio, eso no te da una continuidad. Cuando tú dices, Jenny, que la responsabilidad es del Estado peruano, el Estado es finalmente una entelequia. Hay gente que representa al Estado y lo hace suyo. En este caso, el ministro de Defensa, hoy premier, ¿es finalmente el responsable político de las 25 muertes que ha habido en esos días? Por supuesto. El ministro de Defensa, el ministro del Interior, porque, mira, en los primeros 5 días de protestas que tuvimos, cuando la policía estaba a cargo, tuvimos 7, 8 personas, vidas que perdimos. El día que el ejército se hizo cargo y se declaró el estado de emergencia y entró en Ayacucho, en un solo día, ese número de muertes se duplicaron. Los ternas. Entonces, claro, ahí tú dices, eso no puede estar pasando. ¡Ay, puta! ¡Ay, puta!